Francisco, bueno, me imagino la titularidad, el gol, San Miguel vuelve a sumar cosas muy importantes, ¿no? Sí, yo creo que más que nada que se pueda aportar, ¿viste? Siempre donde toque intenta aportar, sea adentro, sea afuera, hoy me tocó adentro, le puede tocar a cualquiera de los chicos, yo sé que estamos en un nivel muy competitivo, es alto la competencia que hay entre los centrales, entre los defensores, porque cualquiera puede ocupar el lugar de cualquiera. Pero sí, se rescata lo positivo, contento por el gol, pero más que nada, bueno, una lástima que no se pudo sumar de a tres, pero yo creo que no nos merecíamos perder, porque creo que hicimos más, nos faltó estar quizá un poquito más fino en las decisiones, pero bueno, son cosas que los vamos a ir agarrando con el paso del tiempo. Más allá de que San Miguel tenía su propia responsabilidad por ser el local, protagonista del partido, jugaba contra un rival que era el líder del campeonato y también tiene sus credenciales. Sí, jugábamos contra el puntero. Nos duele porque sabíamos a lo que jugaban, eran un equipo de contras, viste, que aprovechaban los espacios y nos terminan lastimando de esa forma, entonces, viste, es algo que vamos a tener que elaborar en la semana. Pero bueno, como nosotros queremos ganar, ellos también hacen lo suyo. Pero sí, yo creo, como digo, quizás se sintió que apretando un poquito más no podíamos haber llegado a los tres puntos, pero bueno, el empate fue un punto resultado. Pancho, le siguen mostrando los equipos de la categoría que jugar acá es difícil también. Sí, es lo que nos propusimos a principio de año, lo que nos costó mucho el año pasado, quizás a veces nos hacíamos más fuertes de visitantes, pero esta cancha es una cancha jodida, hay que la tenemos que saber aprovechar. Es lo que nos propusimos y es lo que creo que se está notando, es así también la categoría. Después un empate de visitante, uno lo hace valer cuando gana de local, así que tenemos que intentar volver.